Yes, very yes, much. Yes, nice, beautiful. ¡Permiso! ¿Qué tal, señor Roldán? ¿Cómo le va? Mr. Howard. El señor es el empresario inglés que le dije. El señor Roldán, Mr. Roldán. Pleased to meet you, Mr. Roldán. How are you? It's my pleasure. Sí, el señor Howard ha hecho muy buenos negocios con Mercedes Lozada Corporation, de importación a exportación. ¡Qué magarudo! Business together will be much better indeed. Sí, claro. Mientras no duela, ¿qué dijo? No, dijo que los negocios ahora van a ser mejor. ¿Mejor? Seguramente, mejor el negocio. Of course. I like a lot visiting Argentina. Sí, mira claro. Vos, no diga, ¿en serio? Sí, y le gusta mucho visitar Argentina. Ah, sí. ¿Te gusta? Sí, sí, hace unos minutos me estaba diciendo que el país es maravilloso. Y no vio las toninas, y no viste las toninas, pero ve las toninas. Beautiful country. Beautiful. Bueno, sit down, please. Sit down. Siéntese, Rafa. Sentémonos, 700 monos. Voy a buscar a Uriarte, los dejo un minutito solos, ¿puede ser? Sí, vaya tranquila. Bueno, tranquila, sí, que no le hablo del gol de Maradona a los ingleses, lo he dado. Me mandó verdad, me parece. Comió 7. De la mano ni hablemos, de la mano. Perdón. Carne argentina es la mejor del mundo. Sí, ojo, papito. Ojo, porque girl, ¿cómo es? Girlfriend, ahí está. No problem. Me no soy celoso. Pero yo sí te rajo todo el comedor, pelado, ¿eh? Está acá el boludo con la, mucho más la vida. Es el gilazo. Mr. Howard, how are you? ¿Cómo estás, Uriarte? Ah, bueno, muy bien. Muy bien en español, ¿eh? Hemos progresado muchísimo. No, no mucho. A Mr. Roldán no entiendo demasiado. Bueno, yo tampoco lo entiendo, sin embargo. Será un placer. No sabía que se conocían ustedes, Emilio. Sí, nos presentó Mercedes Lozada hará 2 años, más o menos. Yes, 2 years. Pero no había aquí una mujer tan hermosa como Cecilia. Thank you very much, Mr. Howard. Qué piropeador, Mr. Howard, qué piropeadoso. ¿Qué pasa con los pelados este año, no? Piratón. Bueno. It's funny. Ay, no sé. ¡Ay, ya sé! ¡Un striptease! ¿Tuyo? Ay, pero no, suyo. ¿Qué pregunta? Pero vos te volviste loca. ¿Qué crees que me levanten el programa y encima le me hagan juicio, gordo? Ah, bueno, pero usted no quiere ganar los ratings. ¿Sabe cómo se lo gana de esa forma la Vanegas, no? No me estás ayudando en nada con lo que me estás diciendo, te voy diciendo. Ah, bueno. Le voy diciendo que usted tampoco me ayuda a mí comiéndose todos estos bizcochitos de grasa. Pero yo, ¿qué digo? Nada, ni mu. Cállate, encima me está diciendo cosas. Ay, bueno, me voy porque estoy tan tentada, tan ansiosa que soy capaz de hacer desaparecer eso de un solo mordiscón. ¿Me puedo ir? Volá, tremendo. ¡Manda, Leo! ¡Salgo que salí! ¡Manda! ¡Leo! ¡Salí porque te doy! ¡Te voy a matar! ¡Balazo! ¡Dios mío! ¡Esquirla! ¿Pero vos te das cuenta lo que son ver un chongo y se enloquece de tal? No las puedo domesticar, mira que contra eso no hay con qué darle. ¿La isla dónde está? Se fue al club a ensayar, está como loca. ¿No ensayó ayer? Sí, pero no sé, se puso las pilas ahora. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No pasó nada, le voy a buscar allá. ¿Se acuerda, Mr. Howard, el partido de polo que jugamos? ¡Oh, sí! ¡Estupendo, sí! Ah, ¿por qué lo tomo? Me encantaría jugar de nuevo contigo. ¿Ah? ¿Usted juega polo, Mr. Roldán? ¿Polo, yo? Sí, juega. Muy amigo con los Egi. Muy amigo. Se crió con eso. Tomaba la leche con cambiazo. ¿Con qué? Sí, usted se crió con los Egi. Son todo el barrio. Son de la paternal. Los Egi son de la paternal. Sí, no hay ningún problema. 8 de handicap tiene. ¿Qué? ¿Lo que es handicap? 8 goles tiene usted. ¿Qué soy el Betacosta? Tiene 8 goles de handicap. Muy bueno. Sí. Pero entonces es un excelente jugador. Sí, por favor. Fantástico. No, alto nivel. Esta tarde, mí y ustedes jugamos polo. No problem. Listo. Buenísimo. Va a ser un placer, ¿eh? Un segundini, papá. Voy a hablar con placer. ¿Vos? ¿No estás grabando el programa? No, mañana. Ay, ni me hables el programa porque estoy como loca porque la chicha me está alcanzando en el rating. No sé qué hacer. Te juro que tengo que hacer algo espectacular para el próximo programa. Algo que fuerte. La verdad que sí, vas a tener que hacer algo espectacular porque te tengo un chimento. ¿Qué? La chicha va a hacer un especial sobre Gilda. ¿Y cómo te enteraste, Gilda? No importa cómo me enteré. Pero te digo que es así. Ay, no.
Ay, pero Gilda, Gilda fue la cumbiera más conocida en la Argentina, encima de muerta. Dicen que hace milagros, así que la gente lo va a mirar porque la gente es supersticiosa. Por para eso, las ¿qué cosas. Vas a hacer entonces? No sé, ¡ay! Se te tiene ocurrido algo espectacular. Bueno, ¿si hago de Rodrigo que murió también viniendo de recital? No, tía, es lo mismo. Es como si le estuviera robando la idea, lo mismo, ¿no? No la tenés... traigo a Betty Olave, que me baile algo. No, tía, tiene que ser otra cosa. Tiene que ser otra cosa. Ay, no sé, ay, no sé qué hacer, Leo, no sé qué hacer. Yo tengo una idea. Contame. ¿Y cómo es él? Je ne sais pas. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡Voilà! ¿Esto qué hago? ¿Lo llevo o no lo llevo? Bueno, sí, lo llevo, después veo. ¡Ay, mon Dieu! Hermosa, madame Chichita. Le traje a la niña Violet porque está, dele que dele llorar lo que es el reino animal, ¿no? Ella se ve que percibe que usted se raja, entonces yo ahora se me tiene la cabeza como un bombo. No me diga eso, no me diga eso porque me deprimo, no me voy. No, yo no quiero que mi chiquita se ponga mal. Pobrecita, mi bebé. Lucina, por favor, cuídale mucho, cualquier cosa me llama, ¿eh? No, sí, sí, yo lo voy a cuidar mucho, se lo prometo. Pero igual sería bueno, porque le digo esto, que se vaya acostumbrando a otra persona, digo, para cuando yo me vaya, ¿no? No me diga eso. Usted no se puede ir justo en este momento de mi vida. Bueno, está bien. Lo que pasa es que el tiempo va pasando, ¿no? Y los meses van creciendo y yo en algún momento, o sea... Bueno, Arret. Usted no se va a ninguna parte, ¿eh? Ahora sí, por favor. Alcánceme la crema hidratante y el último perfume que me compré. Me voy. Las cremas anti-age, ah, no, no, ¿las va no, a llevar? No, no, no. Va a necesitar, no va a ser necesario, ¿no? Pero ¿cómo que te vas a Mar del Plata de vuelta? No lo puedo creer, no te podés ir. ¿Pero cómo no me voy a poder ir? No, Victoria, no podés irte ahora. Tengo que ir, tengo cosas pendientes. Pero justo ahora te tenés que ir, Victoria, no lo puedo creer. ¿Por qué justo ahora? Porque ahora no te podés ir porque me está pasando algo terrible. Ay, ¿más terrible de lo que te pasó? Sí, más terrible de lo que me pasó. ¿Es algo con Roldán? Sí, es algo con Roldán y con Mercedes también. ¿Con Mercedes? Sí, porque antes de irse, Mercedes me dejó una carta y en la carta dice que... Ahora te voy. Sí, adelante. Ah, Mr. Howard. Cecilia mía está yéndose. ¿La veo después en el campo de polo? Yes. She's a friend of mine, Victoria. Mr. Howard. Hi. Very pleased to meet you. Thanks. Bueno, see you later. Bye-bye. Bye. I see bye, you. Bye, Mr. Howard. Bye. Sí. ¿Y este? Este es un importantísimo empresario inglés. Mr. Howard se llama. Qué interesante, qué sí. Interesante. ¿Sabes una cosa, Ceci? Yo creo que me tengo que quedar unos días más, sí o sí. De golpe. Qué casualidad, sí. ¿No? Yo cuando al polo, Huerta, ¿qué dice? No puedo jugar al polo, yo. Che. Ay, Alberto, es re fácil, es una pavada. ¿Y qué? Fácil para los que juegan al polo, porque para mí que no tengo nada para la idea, ¿cómo se hace eso? Ay, Dios mío, a ver, escúchame, Roldán. ¿Qué? ¿Alguna vez montó un caballo? Sí, una vez. Muy bien. Sí, tengo una foto en un pony que estábamos en un pini en esa isla. Perfecto, genial entonces. ¿Cómo genial? Genial. ¿Y qué genial? Los caballos de polo son un poquitito más grandes, nada más. Es una pavada, andar a caballo es como andar en bicicleta. Una vez que aprende, ¡tac! Ya está. Para toda la vida. Pero no es para toda la vida, no es una pavada. Son yovacas más grandes, me tengo que subir a los yovacas primero. Después hay que pegar una pelotita así con un lopa, que es difícil, viejo, ¿no es? Son detalles, eso, nomás. ¿Usted jugó al billar? Sí. Ah, billar ahí ya. ¿Ah, vio? Bueno, es un billar a caballo esto. Ah, sí. ¿Usted se imagina la barrita arriba un burro haciendo la locura? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? Sí, sí. Lo que pasa es que no tuvo prensa, pero sí, lo ha hecho. Sí, sí. No, claro. Yo no sé si lo pasa. Pero escúcheme. Alberto, escúcheme. Entre nosotros, sea canchero. Aguanten un segundo, muchachos. Buenísimo, Hila. Escúchame, necesito hablar con vos. ¿Eh? Es una cuestión. ¿Qué querés? ¿Por qué no me dejás tranquila? Ya te dije que no tenemos nada que ver nosotros. Vos no te das cuenta, vos no entendés, Hila. ¿Qué no entendés? ¿No que yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa? ¿Eh? Incluso amigarme con tu familia, incluso con tu hermano. ¿Y entonces por qué no haces la mejor cosa que puedes hacer de dejarme en paz, chabón? Vos no me das bola y yo me mato, ¿entendés? Y matate, ¿qué te diga? Matate más. Si querés, le digo a mis músicos que te llenen bien la cara de dedo y terminás en una zanja, ¿querés? Está bien. Está bien, sé interpretar una negativa, ¿eh? Cuando un no es no, es no. Los jugadores de polo son ganadores. Ve la pinta que tienen, lo que significa un hombre montado en un caballo. Las mujeres mueren.
Imagínese Cecilia cuando lo vea usted montado una noble yegua criolla, ¿eh? Un día de sol y usted erguido montando ahí. Se muere de amor otra vez, más todavía. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Mira el porte que tiene, mira el porte. Parece Doriñac. Mira lo que le digo. ¿Parece con quién? Doriñac, un jugador de antes, está papá. ¿Qué le parece? ¿A usted le parece? Pero sí, querido, por favor, hágame caso en esto. Está bien, ¿la pincha cómo hago? ¿Dónde tengo? Yo no consigo pincha de esa, no, no. Don Alberto, yo le consigo, tengo juego de ropa por todas partes. Yo se lo llevo a su casa, le llevo la ropa, le llevo los tacos, le llevo todo. ¿Sí? No, no me falle. Bueno, cambiemos de tema. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Habló ya con la señora Mercedes? No. Bueno, no se duerma con eso, querido. Sí, ¿verdad? No, perdón. No se duerma. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Adalberto Roldán, ¿eh? Ya, ya me lo imagino. Lo veo en la cancha ahí bien montado, ¿eh? Ayer, los Doriñac, los Harrion, Daniel González. ¿Hoy quién? Adalberto Roldán. Sí, señor. Se van a pelear por usted el abierto, ¿eh? Este año, sí, sí, sí. Ya sabe lo que me lo van a pedir. Che, por favor, que venga a montar con nosotros. Que venga. Primero Hurlingham y después el abierto. Noviembre, diciembre. Le va a gustar, le va a gustar. Sí, que le va a gustar. ¿Qué abierto habla de este abierto? ¿De qué? De gamba, a ver. ¡Qué imaginación tiene, muchacho! ¡Permiso! Ah, perdón, usted entra así sin golpear. No sé, si sabe que hay una puerta, uno golpea, permiso, dice, ¿no? Gracias, señor Roldán. No se mueva. ¡Adelante! ¡Permiso! Sí, ¿qué dice? Ahora sí, mejor. ¿Qué era haciendo, no? Sí, bueno, ¿qué necesita, señor Roldán? Siéntese, por favor. Muchas cosas, Cecilia. A ver. Pero lo más urgente es que me comunique con la señora Mercedes. ¿Con la señora Mercedes? Señora Mercedes, sí. Perdón, ¿para qué? Para hacer una pregunta que tengo, muy urgente. ¿Una pregunta muy urgente? Una pregunta, sí. Sobre mí. ¿Sobre usted? Sí, sobre mí, sobre usted. Sobre mí, claro. ¿Cuánto cuestionamiento, Cecilia? Bueno, una pregunta, le quiero hacer una pregunta. Y usted, para que no me pregunte más, yo le voy a decir qué pregunta le voy a hacer. Si usted me pregunta, ¿qué pregunta favor, le hago a la sí, señora Mercedes? Dígame. Yo quiero saber por qué la señora Mercedes me puso como presidente de su empresa. ¿Cómo? ¿Por qué? Si usted ya sabía por qué lo puso como presidente de la empresa, ¿qué quiere saber? No entiendo. ¿Qué duda tiene? Muchas. Tengo muchas dudas. Quiero saber. Porque yo olfateo que acá atrás hay algo raro, ¿me entiende? No sé por qué. ¿Que usted no sospecha que atrás de todo esto hay algo raro? ¿Y por qué yo tendría que sospechar eso? No sé, me sorprende que me haga una pregunta así. ¿Por qué se será sorprendida? ¿Hace cuántas veces lo hablamos esto, Cecilia? Sí, es verdad, lo hablamos. ¿Sabe qué pasa? Yo ahora que conozco mucho más los fatos que hay acá, sí, todo este negocio, sí, como que no entiendo bien por qué ella me entregó así el cargo de presidente de esta empresa, ¿me entiende? Así de agradecimiento, sí, nada más, no... Pero ¿y que no hay nada concreto para que usted dude, ¿no? Y sí, no, nada duda concreto así como dice usted, pero a mí no me cierra igual. ¿Qué es lo que no le cierra? No me cierra todo bueno, esto. Bueno, no importa, no importa. Igual, ahora dejemos este tema de lado, puede ser que yo quiero hablar de otra cosa, porque yo recién cosa? Me pareció escuchar, no sé, sí, a ver, acláreme, en la sala de reuniones, que sí, usted iba a jugar al polo. Ah, sí, al polo voy a jugar. ¿Usted va a jugar al polo? Y sí, al polo ¿usted yo sabe andar a caballo? No. ¡Qué bueno, bueno! ¿Qué pasa? ¡Oh, mon Dieu! Hola, mi amor. Hola. Hola, mi amor. ¿Ya estás? Sí. Bueno, ¿vos estás listo? Yo estoy listo, yo estoy listo. Me llevo dos o tres giladas, pero te llevas muchas cosas. ¿Qué te va? ¿15 días? ¿Qué onda? ¿Por qué semejante cosa? No, porque llevo, bueno, los cambios para el programa, sí, la chiquita de casa y la cámara también. Ah, mira, vos, la cámara. No sé quién me la va a hacer, la cámara. ¿Qué cosa, la cámara? Sí. Te la hago yo, chiquita. ¿Vos? Pero olvídate, la tengo re clara yo, porque yo hace un tiempo atrás, con, viste, con Dieguito y el hermano de Mar del Plata que vinieron acá a currar, hacíamos cumpleaños de 15, hacíamos giladas, sí, sigue haciendo giladas igual, pero bueno, todo bien. ¿Se sí, fue? Sí, sí, sí. Todo, se mostró, ¿eh? Dale, se mostró. ¿Mató entonces? ¿Qué pasó? Ay, estoy re feliz. Yo, no, estoy... Re feliz. ¿Listo? Bueno, ¿eh? Sí, dale. Ven. Vamos. ¿Oni va? Va, dale, dale, sí. Ay, dale, ahora, agarra todo. Dame, yo voy. ¿Cómo va a jugar al polo si no sabe andar a caballo? Bueno, yo voy a ir al caballo, anda, con es difícil, las yeguas de polo son difíciles, son chúcaras, ¿eh? Pero ¿de verdad? Yo, no, de verdad, yo. No, usted no puede, no, no. A mí me preocupa, viola, no, de verdad, me preocupa. Es difícil, ¿eh? ¿Qué se preocupa? No quiero, yo no quiero que juegue al polo. No, no, me da miedo, me da miedo. Ahora voy entendiendo todo. ¿Qué? Ahora me gusta más. ¿Qué cosa? ¿Cómo se preocupa por mí? No, a ver, no, ¿qué? Porque no, no, entonces qué? No, no, voy a aclarar porque no me expresé bien. Yo no me estoy preocupando por usted. ¿Ah, no? No, yo me estoy preocupando por el presidente de mi empresa. El presidente es de Mercedes Lozada Corporation, ¿se da cuenta? No por usted. A ver, mirala, si le queda claro. Porque mirala, en este momento estamos haciendo negocios importantes con el señor Howard y no le puede pasar nada. Mire si se cae, se lastima, ¿se ay, da cuenta? Ay, el negocio del señor Howard, sí, ay.
¿Qué pasa? Me da risa, como quiere disimular usted. Usted quiere disimular que se preocupa por mí y quiere seguir enojada. Así, digamos, se hace la enojada para... ¿Sabe? Difícil que yo siga enojada porque yo ya estoy enojada. Ah, está enojada. Y no estoy enojada, estoy enojadísima. Ah. Y no tengo ninguna ganas de que se me pase el enojo. No me voy a desenojar con usted. No, ¿eh? Sí. ¿Le queda claro eso, no? Sí, me queda claro. Bueno. Claro. Por la Cecilia, la cosa que hay que hacer, Dios mío. ¡Late! Sí, te quería concentrar una cosa bastante importante sobre el Maxi. Sí, me lo vi. ¿Sabes que para mí que son grandes las coderas estas? A mí que sobra. O eso, el talle grande, ¿será? Es que XL, extra large, ¿será? Esta. ¿Qué es disfrazado? ¿De lo que es disfrazado? Sí. ¿A qué disfrazado? ¿Para qué? Para que ya me cargué, vos encima. No, pero que no. ¿Qué iba a decir eso? ¿Qué? ¿Por qué no te das cuenta? Mira el casco. Casco, ¿qué te dice el casco? ¿Qué te dice acá la camiseta? Mira. ¿Qué te dice este escudo? Y es raro si vos no sos de Sagitario. ¿Más qué Sagitario? ¿De lo que es Sagitario? Es polo, esto, polo, polo. Voy a jugar al polo. ¿Y te vas a cagar de frío? Bueno, yo, no al polo sur, al deporte, a la. Escolasear con el taco y la de los Yovaca, ¿me entendés? Ah, el polo. Y la que está en la Avenida del Libertador, el estadio ese, ¿te lo viste? Ah, espectacular. Es muy. ¿Te volviste loco al polo? ¿Vas a jugar vos? Sí. Es un deporte peligrosísimo. Ah, bueno, pero no. Es un deporte que no lo puede jugar cualquiera. Ah, bueno. Pero pensemos un poquito. ¿Pero vos te volviste a partir la cabeza? ¿No, viste cómo se chocan los caballos, caballo con caballo, caballo con caballo? Se chocan y se rompen los hocicos. ¿No viste que los tipos largan ¡fium! La pelota y uno no sabe a dónde va a parar la pelota? Bueno. ¿No sabes del tipo que se quedó impotente, que la pelota le pegó justo en el perdón? Bueno, pero ahí. Y bueno, es un deporte peligroso, discúlpame. Pero así como lo canta vos, seguro que me dan ganas de meterme abajo la catrera y no ir. Pero tengo que ir porque me invitó el Jorge Guaret, el. ¿Y quién? Un empresario inglés que vino, que me invitó. Y aparte vamos con el lugar. Y lugar aparte me dijo que me iba a ayudar. Así que. ¿Qué? Me quedo más tranquila. No es exagerada. Ugarte, ¿eh? El íntimo amigo lo va a ayudar. Ugarte lo quiere ver a usted boca abajo. No hago bandera. Pero, no exagere. No hago nada más. No exagero. No, yo siempre exagero. Ojalá, mira, ojalá me equivoque. Nano. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Eh? ¿Qué haces acá? Nada. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa, tarado? Nada. Me pareció que era mi vieja la que subía la camioneta de Omar. ¿Puede ser? ¿Era mi vieja?